¿Fue un escándalo lo que sucedió este miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabeu entre el Real Madrid y el Bayern Múnich? Lo analizamos en la negra y neta. Última jugada del partido. Parte Matis de Licht en una posición, se podría decir, dudosa o muy justa. Y posteriormente a la acción termina en gol. Pero hay un par de detalles importantes a tomar en consideración. El más importante de todos es que. El asistente ha levantado la bandera y el árbitro principal, el polaco Marciniak, ha sonado el silbato antes de la culminación de la jugada. Matis Delic termina en la jugada en gol, pero esta acción no se puede revisar porque sencillamente ya estaba invalidada la acción porque el árbitro había sonado el silbato. ¿Se apresuró el linier? ¿Se apresuró el árbitro? Obviamente que sí. En la jugada, si la vemos detenido en el momento de esa última captura, que supuestamente sería el momento en el que sale el balón del pie asistidor a la acción en la cual Delict se encuentra adelantado, pues hay que guiarse por el hombro de los jugadores, no por el brazo de Rüdiger, pero sí por su hombro, al igual que por el hombro del jugador del club bávaro. En lo ajustada de la toma, da la sensación que sí podría estar ligeramente adelantado, pero ¿y si no? Y si estaba en línea, el tema es que nunca se llegó a acudir al recurso del bar. Tal vez en el bar nos hubiésemos dado cuenta que no estaba ligeramente nada, sino que simplemente hubiese estado habilitado. Porque todo eh, eh, tiene mucho que ver con el enfoque de la cámara que estemos viendo. Por ejemplo, en esta toma da la sensación que sí, que es por muy injustito que parezca, pareciera que estuviera adelantado, pero tal vez en otro plano, en el más correcto pues daría la sensación que estaría habilitado. Por eso es que es importante poder tener todos los planos a disposición en el VAR. El VAR no actúa porque ya el árbitro principal había anulado la acción. Usualmente, y más desde la implantación del VAR, este tipo de jugadas se dejan seguir hasta su última consecuencia. En este caso no fue así. En este caso, el asistente levanta la bandera y el principal sonó el silbato antes de que se produzca el gol. Por eso es que el VAR no puede entrar a evaluar una situación de una jugada que ya no existió, una jugada que ya eh, había culminado con el silbato del árbitro principal. ¿Dónde está el error? Bueno, el error está primero en apresurarse por parte del asistente, pero después el árbitro, entendiendo que hay que seguir hasta el final la jugada y después determinar si eso no fuera del lugar, pues el árbitro también se apresuró en el momento que el asistente le levantó la bandera. Esto queda muy mal visto también por parte del de Bayern Múnich, además que ya en una serie en el pasado frente al Real Madrid, pues también acabó con polémica arbitral. En aquella oportunidad me parece a mí muy, muy discutible, quizá no tanto como en esta oportunidad, porque aquí ni siquiera quedan argumentos o queda la oportunidad para que entre el VAR a actuar. Lo cierto es que los alemanes se sienten avergonzados, Delic posteriormente decía... Eh, que al finalizar en la zona mixta al finalizar el partido el asistente habría reconocido su error, la bronca de Tuchel es totalmente evidente y hay una queja que tienen toda la razón los bávaros. Porque en aquella jugada en la cual se le anula, bien anulado por cierto, el gol al Real Madrid en aquel momento se llevó hasta su última consecuencia la acción, ¿por qué ahora no? Porque ahora se señaló eh, el fuera de lugar y no se dio tiempo al VAR, bueno, en aquella acción de el gol del Real Madrid donde existió un fuera de lugar claro, pero que se terminó la jugada, se dejó seguir la jugada hasta su final, eso no ocurrió en la respuesta del Bayern sobre el final del partido. Ese momento y ese significado de haber estado en posición legal, que es lo que todavía no podemos determinar porque no tenemos la intervención del bar y con todos los ángulos disponibles de haberse culminado en gol esa jugada, pues sencillamente el partido de se seguido alargue y pues quién sabe si hoy el Real Madrid fuese finalista frente al Dortmund o si no, si tuviéramos una final entre clubes de la Bundesliga. Eso quedará solamente como anécdota porque sencillamente al no producirse no lo podemos saber. Pero la realidad es esa, se apresuró el asistente, se apresuró mal ambos, el asistente y el principal y esto eh, no digamos que ha perjudicado al Bayern Munich porque no sabemos si en realidad estaba o no adelantado. Repito, a mi apreciación me parece que en esa única toma que tenemos congelada podría ser que está ligeramente adelantado. Recordemos que se toma en consideración el hombro, no el brazo. Y Rudiger tiene el brazo extendido. Eh, no es guiarse sobre eh, la manga completa que le llega a la mitad del brazo. Es el hombro lo que se toma en consideración. Y allí, pues a mí me, me, me deja la sensación. Que estaba adelantado por muy poco, pero habría que, que tener todos los elementos del barco como para poder emitir un juicio 100% serio. El error es eh, haber detenido la jugada antes de su culminación. Por eso no, no podremos saber si estuvo o no, porque el VAR nunca llegó a actuar en esta situación. Así que, cosas de las cuales tienen que aprender los árbitros, definitivamente. Hasta aquí la negreineta de hoy.